Bueno, esta es la segunda parte del video que veníamos editando para la marca El Porco de chorizos. Entonces, revisando rápidamente algunas cosas que quiero cambiar, me gustaría agregar el sonido del mordisco que tenemos aquí al final, ponerlo aquí adelante también. Y quiero ese sonido. Y quiero extender o poner un poquitico más de tiempo este video. Bueno, entonces lo primero es poner el sonido. Vamos a ver. ¿Ustedes cuál les gustó más? Yo me quedo con este. Entonces voy a copiar esto. Ahí le di control C. Y lo voy a pegar aquí al final para editar ese pedacito junto con este, que debe coincidir. Chorizo para choripán con esos chorizos del. Entonces voy a copiar este y me lo llevo para el final y lo pego. Lo que haré será bajarle la opacidad al 50%. Y lo voy a mover con Alt sostenido y las flechas para que coincida en el momento en el que le pega el mordisco. Aquí. De manera que este es el audio que necesito. Control L. Y esto de aquí hasta aquí es el audio que necesito. Esto lo puedo eliminar y esto le doy 100 otra vez. Y este es el audio de ese pedazo de video que si me voy al principio es este pedazo de video. O sea que lo único que necesito en realidad es copiar esto. Bueno, control X, lo voy a cortar. O antes de cortarlo, voy a bajarlo a este canal y ahí sí lo corto y me lo llevo al principio para poderlo pegar. Y que quede en ese canal. Ahí está. Vamos a ver, obviamente va a sonar muy duro. Hizo para choripán con esos chorizos del porco a la parrilla. Hizo para choripán con. Voy a utilizar el audio no completo, sino solo el mordisco. Entonces vamos a ver. Choripán con esos chorizos del porco a la parrilla. Suena raro. Pero le voy a bajar el volumen. Hizo para choripán con esos chorizos del porco. Entonces lo que haré para que no suene tan duro será darle una ganancia más baja. Clic derecho, ganancia de audio. Está en... O sea, digamos que la ganancia original de este pequeño fragmento de audio está en esto. Voy a tratar de ponerla más o menos en 18, menos 18. Entonces, normalizar todos los picos, normalizar el pico, voy a poner aquí menos 18. Y le voy a quitar algunos efectos que tiene este audio. El ecualizador paramétrico, no recuerdo qué fue lo que le hice. Ah, bueno, le quité el pito, no, ese lo voy a dejar. Ese lo voy a dejar. El limitador forzado, creo que lo que hace es limitar hasta el menos 3. Bueno, vamos a ver cómo suena ahí. Pan con esos chorizos del porco. Pan con esos chorizos del porco. Para choripán con esos chorizos del porco. Bueno, creo que lo voy a subir un poco el volumen. Y pongámosle una ganancia de audio. Pues está en menos 18 y suena pasito. Pongámoslo en menos 12. A ver qué tal, menos 12. Pan con esos chorizos del porco a la parrilla. Ahí me gusta cómo se oye. Voy a hacer algo, voy a extender esto y voy a aumentarle a esto la duración, a ver cómo se oye. Hizo para choripán con esos chorizos del porco. Choripán con esos chorizos del choripán. Ok, pongamos esto así. Vamos a ver, estoy jugando con eso para que suene más natural. Para choripán con esos chorizos del porco a la parrilla.
Esto lo voy a poner por ahí a 4. No, lo puedo poner un poco más por ahí aquí. A choripán con esos chorizos del porco, a la parrilla. Ahí ya suena más natural. Vamos a escuchar otra vez ese pedacito. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con esos chorizos del porco, a la parrilla. Chorizo para choripán con esos chorizos del porco, a la parrilla. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con esos chorizos del porco. Este pedacito de acá no me gusta como suena. Voy a cerrar un poco esto a ver si suena más suave. Para choripán con esos chorizos del porco, a la parrilla. Mucho mejor. Listo. Ya tengo el sonido que quería poner ahí. Aquí, como les dije, voy a cambiar esta duración de este pequeño clip. Que dure más eso ahí. A ver cómo está. Me quedo con este. Voy a subirlo y lo voy a extender. Y voy a utilizar más bien este. Y yo creo que a este sí le puedo agregar el efecto de estabilizador de deformación. Sino que a mí me gusta cómo se ve este, porque es como una revelación. Pero entonces ya se me va a extender demasiado eso ahí. Piensa, ¿cómo podríamos mejorarlo? A ver. No, voy a hacerlo así. Aquí, y este le voy a poner el estabilizador. Estabilizador de deformación. Vamos a ver. ¿Cómo queda? Yo creo que se va a ver raro también. Sí, yo me acuerdo que ayer que lo organizamos se veía raro. Bueno, voy a empezar a jugar con estas variables a ver si alguna me favorece. Voy a poner sin movimiento. Vamos a ver cómo queda. Pero entonces le voy a quitar esta deformación por posición, escala y rotación. A ver cómo se ve. Listo. Entonces démosle esto, suavizar movimiento. Pongámoslo por ahí al 15. Con posición, escala y rotación y veamos el resultado. No, se ve muy raro todavía. Y si en lugar de posición, escala y rotación le damos perspectiva. A ver. No, démosle solo posición. A ver. No me estás convenciendo. Démosle esto solo estabilizar. Posición y sin movimiento. A ver. Listo, entonces creo que lo voy a dejar así. Y lógicamente pues voy a organizar esto con otra vez solo estabilizar, recortar. Bueno, esa puede ser una opción. Sintetizar bordes. No, esto no. Escala automática, vamos a ver. Voy a ponerle, voy a ver si lo que tengo pensado hacer me queda bien, a ver. No, yo creo que lo mejor es quitarle este efecto, se ve mejor así. Listo. Ahora vamos a comenzar a colocar textos principales, no subtítulos, sino principales. Entonces aquí. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con esos chorizos del porco. A la... Entonces el título podría ser una pregunta para que así. Maneras de hacer. Tres maneras de hacer chorizo. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con esos chorizos del porco. El título está muy largo. Tres maneras de hacer chorizo para choripán. No, entonces voy a poner. Formas. O maneras. Tres maneras de hacer. De hacer chorizo. Hacer chorizo. ¿Cómo hacer choripanes?
para choripán. Chorizo para choripán. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con esos chorizos del porco. ¿Cómo preparar? Maneras de preparar chorizo. Maneras de preparar chorizos del porco. Puede ser. Tres maneras de hacer chorizo para... Tres maneras de preparar chorizo. Es que estoy pensando en el título de de lo que va a ser la portada. Y es más, debería escoger una imagen para que sea la portada. Ya tenemos aquí varias capturas que había hecho. A ver cuál nos podría servir. Esta me gusta porque puedo colocar aquí el logo. No, inclusive aquí puede ser el texto y aquí puede ser el logo. Esta me gusta, puede ser. Esta se ve mucho mejor. Podría hacer la pregunta acá y el logo acá. Esta me gusta. Oh, esta me encanta. Tres maneras de hacer chorizo para choripán. Yo creo que yo voy a utilizar esta. Sí, porque esto es un choripán, entonces no hay tanto protagonismo del chorizo. Esta se ve también tan buena. Podría ser el logo del porco acá. Y aquí, chan, chan, chan. No sé, me quedo con con esta porque está muy... El problema es que no es tan llamativa. O sea, en redes sociales lo que pega es lo que visualmente se ve delicioso. Y aquí es un chorizo, pero todavía no está pues como tan preparado. Aquí ya está más preparado. Y me gusta el negro de la parrilla. Yo voy a utilizar esta. Voy a utilizar esta. Bien. Sí, porque en las fotos que tenemos, a ver, esto es más como chimichurri, no tanto choripán o chorizo. Aquí es más choripán que chorizo, y aquí es más chimichurri y choripán que chorizo, y aquí es el chorizo, pero. Ah, bueno, esta podría ser también. Tres maneras de hacer chorizo. Me gusta que diga aquí tres maneras de hacer chorizo y no hay necesidad de poner logos ni nada porque ya tenemos la mascota. Tres maneras de hacer chorizo. No está tan mal. Pero se ve más llamativo el otro. Entonces, listo. Voy a utilizar la imagen. A ver, eso debe estar aquí importado. Porque se supone que yo hice eso para que se importara. Aquí está. La voy a poner aquí. Y... A ver, bajemos esto un poco. Esto debe ser solo un fotograma porque es la portada. Entonces vamos a eliminar acá. Y... Tres maneras de hacer chorizo para choripán con esos chorizos del porco. Entonces, tres maneras de hacer chorizo. Bueno, no recuerdo qué tipografía utiliza esta marca. Vamos a ver si aquí en el branding me aparece eso. Rayos, rayos. Lista de precios. Bueno, me voy a meter al logo y vamos a utilizar la fuente. Vamos a ver. Aunque yo creo que todo esto está en curvas. Efectivamente, está en curvas.
Entonces, vámonos para la etiqueta. A ver, aquí está. Pero por si las dudas, abramos esta. El porco etiqueta curvas. El porco etiqueta chorizo. El porco etiqueta este. Bien, creo que es un Montserrat. Eso parece Montserrat. No quiero utilizar. A ver, control Y. No, esto es lo que son fuentes. Tun, tun, tun. Listo, entonces vamos a utilizar Montserrat. Esto es Montserrat con seguridad. A ver. Necesito la A. Ahí se seleccionó y esto es. Ay, no, mira, es Gotham. Ja, parece Montserrat. Entonces Gotham Black y esto es. Ah, es que Montserrat es este y Gotham es este, el título. Gotham Black. A ver, este es Montserrat. Bueno, entonces pongamos con Gotham Black todo lo que sea. No, no me va a complicar la vida porque es que el Gotham Black es muy parecido al Montserrat. Voy a trabajar todo con Montserrat y así no nos complicamos. Listo, ya, solo necesitaba eso. Montserrat. Con la T, con la tecla T. Genera el texto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? 3. Maneras. Maneras. Formas. Formas. Es una palabra más corta. Entonces, tres formas de. O tres maneras para que sea coherente con lo que va a hablar, sí. Tres maneras de. Tres preparaciones de chorizo. No. Tres maneras de hacer chorizo. A ver, dice. Tres maneras de hacer chorizo para. Tres maneras de hacer chorizo. Voy a dejarlo así. Tres maneras de hacer chorizo. Tres maneras de hacer chorizo. Ya. Listo. Entonces. Vamos a seleccionar el texto. Primero necesito que sea Montserrat. Montserrat. Black. Centrado, centrado. Mayúscula, sostenido. Necesito que esté dentro de estos espacios seguros. De aquí a aquí. Perfecto. Y centrémoslo bien. ¿Y qué tan grande? A ver, tres maneras. Yo creo que así está bien. Yo no me voy a poner a cambiar el tamaño de hacer chorizo. Tres maneras de hacer chorizo. Así lo voy a dejar. Tres maneras de hacer chorizo. Y vamos a poner el logo. Bueno, algo que quiero hacer para que así en el feed de Instagram se vea bonita la parte cuadrada donde se ve pues como tal el feed. Yo creo que yo había creado un color mate cuadrado. Si no, entonces lo vamos a crear para hacer lo siguiente. Lo voy a poner aquí. Color mate. De 1080 por 1080, ¿cierto? Que es como la medida cuadrada en Instagram. Vamos a poner esto blanco. Pongámosle cuadro. Y pongámoslo por delante el texto y por detrás el cuadro. Entonces voy a ir acá. Y este cuadro lo voy a poner con una opacidad del 50. Y así ya sé que todo lo que quede dentro de ese cuadro se va a ver en el feed. Bien. Por ahora deshabilitémoslo y sigamos acá. Ah, me di a ver. Ah, bueno, aunque yo creo que yo tengo en el branding. No. Aquí en el branding no está eso. Voy a crear de una vez eso. Voy a crear de una vez eso. Voy a hacer una plantilla
para, aunque yo creo que yo la tengo, no. No, no la tengo. Voy a crear una plantilla del porco para utilizar en redes sociales, en edición. Esto yo creo que no es un negro perfecto. Efectivamente, no es un negro perfecto. Listo. Y aquí esto yo creo que sí es perfecto. Uy, ay, ay. Bueno, continuemos. Entonces, voy a crear una plantilla. A ver, a ver. Más tarde. Aquí está el logo. Entonces necesito crear aquí una plantilla de 1920, no, de 1080 por 1920. Ahí está. Y voy a hacer una captura de pantalla de esto. O debería hacer más bien una red. Haré algo. Yo tengo una plantilla aquí de unos recursos. Es esta de acá y la voy a utilizar acá. Pero le voy a cambiar. La voy a modificar. Vamos a darle a esto: incrustar, calco de imagen. A ver, yo una cosa. No, dejémoslo como estaba. Y hagamos la plantilla rápidamente. Esto quedó a la... Exacto. Bueno, voy a enviar esto atrás. Y vamos a crear de aquí, aquí. Y de aquí, aquí. Y de aquí, aquí. Un color. Y aquí, aquí. Otro color, otro color, otro color. Y vamos a hacer esto un poco más pequeño, pongo aquí así. Aquí, aquí. Seleccionamos estos, este. Y lo voy a poner aquí así. Esto lo voy a mover de aquí a aquí. Momento, que necesito que quede bien alineado ahí. Y ponemos esto aquí. Perfecto. Bueno, ustedes se preguntarán qué fue lo que acabo de hacer. Les voy a mostrar qué es lo que acabo de hacer. Necesito seleccionar esto, esto, esto. Y esto, 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 esto y esto. De esa manera ya puedo empezarle a cambiar los colores a esto basándome en esto. Esto necesito que sea de este color. Esto necesito que sea totalmente negro. Ahí está. Esto necesito que sea blanco. Y a ver, esto necesito que sea... Ya podemos empezar a utilizar de estos colores. El amarillo, el verde. Estas cositas estorban. El verde, el rojo. Puede ser este azul. Puede ser un gris diferente, ¿por qué no? Y puede ser este rosado, ¿por qué no? En fin. Esto simplemente, como les digo, es una plantilla. Voy a darle a esto control S
a guardar y voy a exportar esto que es el la mesa de trabajo 6 como PNG. Entonces el porco marco, no, el porco plantilla zona segura. Zona segura es porque se supone que el texto que uno le coloque o lo que uno quiera que se vea en Instagram, en TikTok o en redes sociales debe aparecer en esta zona segura. Lo blanco de acá es la zona segura. Si yo coloco, por ejemplo, subtítulos y se están poniendo por acá, los iconos que traen las aplicaciones van a bloquear esos subtítulos y no se van a poder leer bien. Entonces debo estar seguro de que se visualicen dentro de esta zona segura. Por eso se llama plantilla zona segura. Usar mesa de trabajo rango 6. Y bueno, ahí está. Exportar. Ok. Control S. Voy a cerrar acá. Y ahora sí, vámonos a importarla aquí. Vamos a buscarla. El porco. Y aquí está el porco, plantilla, zona segura. Zona segura. Vamos a ponerla aquí. Ahora sí, vamos a jugar con esta plantillita. Recuerden, todo lo que esté dentro de lo que se visualiza es lo que se va a leer, porque por aquí van a ver el icono de like, compartir, comentar, etcétera. Entonces, bueno, necesito que el texto de tres maneras tenga sombra negra y al 100%. Tres maneras de hacer chorizo. No quiero cambiarle el color al texto por el color de dorado porque se ve menos, y negro se ve feo, y blanco es como el único. Esto ya queda como muy, sí, se ve bien. No, obvio no. No, lo voy a dejar en blanco. A ver, pongámoslo en blanco. Y así se quedó. Listo. Se lo voy a quitar por ahora. Tres maneras de hacer chorizo. Y ahora vamos a poner el logo de el porco. A ver, vámonos para... Voy a importar la carpeta de branding de una vez. Sí, pues qué boba. Vamos a darle esto, control I. Y esta es la carpeta de branding del porco. Ah, voy a importar esa carpeta y le voy a cambiar el nombre aquí por branding. Más fácil. Branding. Hubiera hecho eso desde el principio y no hubiera tenido que traerme esto porque ya viene aquí. Como pueden darse cuenta, por aquí está. Dios mío, ¿dónde quedó? A ver, voy a darle ese control Z para recuperar esto, porque no me vino con la... Ok, creo que ya había importado esa carpeta antes. Ah, no, es esta. A ver, ahí está el porco. El porco logo, tan. Listo, entonces voy a simplemente a coger la plantilla y la voy a poner acá. Aquí debe haber quedado. Muy bien, y a esto le voy a cambiar el nombre por branding. Muy bien, y bueno, voy a abrirla y vamos a visualizar. Necesito el logo del porco. Como este fondo es negro, puedo utilizar o este. ¿Cuál se verá mejor? Ah, bueno, hay un tema y es que hay uno que se ve raro.
¿Dónde está? Este se ve raro, entonces necesito este o en su defecto este. El porco logo 3 o recursos 1. El porco logo 3. Ah, pero el porco logo 3 tiene blanco. Tiene como unas cositas blancas. A ver, yo una cosa. No se ve mal. Vamos a ver cómo se vería este. Recursos, ¿dónde está? A ver. Recursos 1. Sí, porque este recursos 1, 1 no. Tiene eso negro así. Este recursos 1. Vamos a ponerlo acá. Y subámoslo. ¿Cuál de los dos utilizaría? A ver. Este o este. Es que lo que no me gusta de este es esas cositas blancas y negras. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es editar ese logo. Voy a editarlo porque este me gusta, pero bueno, voy a editar ese logo. Ya van a ver a qué me refiero. Ese viene a ser este o este. Buen punto. Yo creo que es este. Bueno, voy a hacer algo. Vamos a mover esto de aquí a aquí. Voy a seleccionar, a ver, control Y. Ay, Dios. Va a estar un poco complejo. Todo lo que sea blanco lo voy a quitar. Entonces vamos a hacer algo, voy a seleccionar todo y voy a utilizar esta herramienta para hacer eso. Esto y así y así. Tiene que haber una forma más fácil de hacer esto. No soy experto en Illustrator, pero mi mejor opción sería utilizar el buscatrazos. A ver, buscatrazos. ¡Ah! Magnífico, ya. Desagrupar. Y voy a seleccionar todo lo que sea de este color. Ah, lógicamente me seleccionó todo esto de acá. Entonces, para deseleccionar eso, lo deselecciono así. Me aseguro de no seleccionar nada más. Ay, mi madre, esto va a estar complejo. A ver. Piensa, piensa, piensa. Bueno, entonces. Es que el problema va a ser. Ah, bueno, tal vez no sea un problema. A ver, yo veo algo. Ok. Ok, ok, ok. Bueno, no, voy a hacer algo. Voy a utilizar. A ver, desagrupar. Esto lo voy a poner de un color que no tengamos por ningún lado para poder seleccionar por colores. Aquí no hay ningún azul. Entonces voy a colocar este azul. Ese azul, listo. Nada de lo que hay aquí es de ese tono azul. Perfecto. Entonces voy a hacer eso. Voy a seleccionar esto. Oh, rayos, esto va a estar más complicado de lo que pensé. Ok. Creo que seguiré como lo había planeado desde el principio. Seleccionamos esto y esto y esto. Listo. Ah, ok, ya sé qué puedo hacer. Bueno, démosle otra vez busca trazos. Ah, listo. Cerramos acá.
Voy a poner esto acá y voy a desagrupar y voy a desagrupar este también y empezar a quitar todo lo que sea blanco. Esto se va, esto se va, esto se va, esto se va, se va, se va, se va. La razón por la cual quito esas cosas blancas es porque no me gusta que se vean. O sea, eso es como si fuera un fondo blanco, entonces, o transparente. Necesito que sea transparente en el video. Esto va a tomar algo de tiempo. Faltó este. Hay otros pequeños blanquitos que hay que quitar ahorita. Primero enfoquémonos en los más grandes. Este. You are my special. Bueno, y ahora los de la barbecue. Tengo una idea. Sí, puedo hacer eso. Voy a hacer lo siguiente. Sí, es lo mejor, porque no quede tranquilo con eso. Voy a decirle que no. Voy a copiar y voy a pegar. Y a este logo lo voy a poner el porco logo sin fondos, o sea, totalmente PNG, por decirlo así. Y a este voy a hacerle lo siguiente: voy a eliminar esto, voy a eliminar esto, voy a eliminar esto. Eliminemos las mesas de trabajo, quedémonos solo con esta. Aquí voy a hacer lo siguiente. De nuevo, busca trazos. Creo que debe haber hecho esto desde el principio. Esto ya quedó separado. Démosle control desagrupar. Y voy a seleccionar ahora sí todo lo que sea blanco. Y eliminar. Listo. Eso era todo lo que necesitaba. Y a esto le voy a dar combinar. Busca trazos, combinar, control Z. Entonces no le puedo dar combinar a todo, por lo menos a esto sí le voy a dar combinar y ya, el resto lo voy a dejar así. Muy bien, cerramos acá, control G para
agrupar y lo voy a poner aquí. Perfecto. Perfecto. Este era el que necesitaba. Porque va a ser un logo plano totalmente. Y necesito que este tenga el color de este. Entonces lo selecciono. Ay, creo que voy a tener, yo sabía, este pequeño inconveniente. Lo bueno es que este se resuelve fácil, entre comillas. Simplemente es seleccionar todo lo que sea de este color y deseleccionar con Shift esto de acá y Trim. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí ya quedó. Y necesito uno blanco. Necesito uno blanco también. Entonces voy a seleccionar todo lo que sea de color negro. Deselecciono esto y le digo blanco. Y ahora sí, el porco logo sin fondos, control S. Y vamos a exportar esto como PNG. Archivo, exportar como. Hacerme ese trabajo de todo. Exportar, ok. Y creo que eso está en 1080x1080. Sí. Listo. Este lo voy a dejar así. Vamos a cerrar esto. Aquí quedó el porco sin fondos. Entonces el porco dorado. El porco negro. Y el porco blanco. Perfecto. Ya puedo jugar con esos tres tonos. Entonces voy a poner el porco logo sin fondos. Y voy a llevar esto para acá. Dorado, blanco. ¿Y dónde está el negro? Aquí está, negro. Listo. Vámonos para proyecto, branding, y entre branding voy a arrojar el porco logo sin fondo. Y ahora sí, ya tengo lo que necesito. Esto creo que es un Illustrator. Sí, negro, tan tan tan. Bueno, ahora sí, voy a quitar este y voy a poner este. Y lo voy a poner aquí arribita. Este era el que necesitaba. Sí, es que me gusta más sin esos pequeños puntos blancos. Listo. Bueno, ahora vamos a habilitar esto para ver en dónde ponemos el logo del porco. Esto lo voy a poner al 50 más o menos. Y lo voy a bajar. Lo voy a poner un poco más pequeño para el 40. Ahí. Vamos a ver esto cómo va quedando. Oh, rayos. Bueno, no necesito que quede perfectamente dentro del blanco. Puede quedar encima. Aquí. Pero eso sí, no quiero que se vea entonces acá. Sería más o menos ahí, eso. Sí. ¿Y si lo pongo blanco? Vamos a ver cómo se ve blanco. Copiemos este movimiento y peguemos acá. ¿Cuál se verá mejor? ¿Así o así? ¿Así o así?
Creo que lo voy a poner blanco. Se ve más el logo. Listo. Entonces quitemos el dorado. Quedémonos con el blanco. Y yo creo que ya con esto podríamos ir concluyendo la portadita. Tres maneras. Me gustaría que se leyera mejor ese tres maneras. Entonces voy a poner esto con un trazo negro. Mucho mejor. Y ese negro, si es negro, 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 si es. Tres maneras de hacer chorizo. Listo. Esa será la portada. Razón por la cual y lo pongo aquí. No, voy a dejarlo así. Aunque también lo podría dejar sin nada. Sí, ¿sabes qué? Como es que eso me tapa el chorizo y el chorizo es lo más llamativo. Sí, no. Voy a quitarle entonces el tres maneras de hacer chorizo. Así se ve mucho mejor. Y si quiero que el logo se vea en el feed, podría inclusive ponerlo acá. Vamos a ver. Y quedaría así. Pues a mí me gusta. Y lo voy a poner un poco más pequeño, puede ser 30. Moverlo para que quede más centradito. Ahí. Vamos a ver. Sí, porque es que si lo pongo dorado, lo voy a dejar así. Así me gusta. Así me gusta. Y así queda con el logo en el feed. Y en esta... Sí, no, quedó muy... Ah, bueno, y si lo pongo arriba. No lo había notado. Aquí. También. A ver, yo veo cómo se ve ahí. ¿Dónde se verá mejor? ¿Ahí? ¿O aquí? Aquí yo creo que se pierde un poco. Aquí se ve más. A ver, el porco barbecue. Creo que se ve mejor ahí. Porque el chorizo es el protagonista, no el pan. Y eso apunta hacia el chorizo. Y aquí apunta más como hacia el pan. Queda como muy apeñuscadito. En cambio ahí queda perfectirijillo. Listo. Ya puedo quitar este cuadro y ya puedo desplazarme un fotograma, cortar esto y poner eso acá. Ya tenemos la portada del video. Ay, Dios mío, todo lo que nos tomó hacer esto, pero bueno. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con nuestros chorizos del porco. Listo, ahí va a ir puro subtítulo. Aquí voy a hacer una transición. Pero no, ¿sabes qué? Debe haber un título que diga tres maneras de hacer chorizo. De hacer chorizo para choripán con los chorizos de porco. Y aquí empieza la manera 1, la manera 2 y la manera 3. Listo. Entonces, ahora sí, vámonos a jugar con esta plantilla. Pero voy a hacerlo más bien así. Bueno, igual a mí en realidad no me molesta que se salga de ese espacio. Entonces lo voy a poner así. Y así.
O hago de una vez los subtítulos y ya después voy viendo dónde le pongo texto. Sí, voy a hacer más bien eso para no estresarme con tantas cosas desde el principio. Voy a eliminar eso otra vez. Voy a ponerle transiciones, por ejemplo. Chorizo para choripán con esos chorizos del porco. Aquí voy a poner una transición de la extensión de Premiere Composer, que ya la tengo inclusive aquí. Me gustaría que fuera el zoom in. Transición. No, voy a ponerle más bien el este. Para que sea rapidito el cambio acá. Porco, a la parrilla. A la Recalentamos parrilla. nuestra parrilla en la sartén. En la sartén. En la sartén. Fuego medio todo el tiempo. Tapar la sartén con el air fryer. Con el air fryer. Tapar la sartén con el air fryer a 180 grados, 12 minutos. En la mitad de la Voy a ponerle un zoom out. Acá. La sartén con el air fryer a 180 grados, 12 minutos. En la mitad de la cocción debemos darle vuelta al chorizo. Y ahí podría ser el. Este zoom out no me gustó. 12 minutos. En la mitad de la cocción debemos darle vuelta al chorizo. Ya han pasado. Aquí voy a poner un giro. Puede ser este. De vuelta al chorizo. Ya han pasado 5 minutos. Vamos a revisar cómo. Vuelta al chorizo. Ya han pasado 5 minutos. Vamos a revisar cómo está. Ya está grilladito. 4 minutos más de cocción. En la sartén ya también se doró. Tapamos de nuevo. En el air fryer vamos a darle también la vuelta y continuamos con la cocción. Ya pasó. Aquí otra vez el giro. Con la cocción. Ya pasaron 10 minutos en los tres tipos de cocción. El chorizo a la parrilla, muy bien dorado. El chorizo al sartén, el dorado quizás no es tan uniforme. El chorizo del air fryer se ve muy bien dorado. Vamos a darle cocción fina. Vamos a darle cocción final en la parrilla, en el sartén y en el air fryer. El pan para. Aquí hagamos un movimiento lateral. Air fryer. El pan para el choripán se abre como un sándwich en forma horizontal. Vamos a darle un. Listo, aquí voy a colocar tres líneas, dos líneas. Ay, me picó un zancudo. Bueno, esas líneas vamos a ponerlas aquí. Poner esto al 25. Ok, no, está bien con ajustar. A ver, yo veo algo. Sí. Aquí. Vámonos a esta forma. Voy a ponerle el color de la planta. O sea, de este para ello necesito quitarle el relleno, pero ponerle trazo, y el trazo debe ser de este tono. Y el trazo lo voy a poner de más o menos 8, y ahí quedó. Voy a darle a esto centrar y vamos a ponerlo aquí y aquí. Este quedó donde debe ser, supongo. Ahí. Y este lo voy a duplicar y lo voy a poner más arriba. Aquí. A ver. Vamos a dorarlo un poco. Tal. Vamos a dorarlo un poco por dentro. La idea de. El pan para el choripán se abre como un sándwich en forma horizontal. Vamos a dorarlo un poco por dentro. La idea de cortar el.
por dentro. La idea de cortar el chorizo en mariposa es para que cubra el ancho del pan. Esta es la preparación. Y aquí un zoom out. Ah, no, hagámosle un zoom in. O este. Esta es la preparación más típica del ancho del pan. Esta es la preparación más típica. Sí. Vamos a ponerle otras lineecitas. Voy a subir esto acá. Me voy a robar una línea de acá. Y la voy a poner en la mitad. Y la voy a extender hasta acá. Del pan. Esta es la preparación más típica de choripán. Es conocido como choripán de cancha y básicamente es pan chorizo y chimichurri. A ustedes. Listo, y aquí voy a colocar esta transición. Chorizo y chimichurri. ¿A ustedes cuál les gustó más? Yo me quedo con este. Y aquí voy a poner de nuevo esta misma transición. Entonces voy a borrar esta y voy a ponerle el giro. A ver. El pan. Esta es la preparación más típica de choripán. Es conocido como choripán de cancha y básicamente es pan chorizo y chimichurri. ¿A ustedes cuál les gustó más? Yo me quedo con ese girito. No creo que más bien voy a hacer un zoom in. Ahorita habíamos hecho un zoom out, vamos ahora un zoom in. Zoom in y vamos a ver. ¿A ustedes cuál les gustó más? Chimichurri. Ah, ok, creo que eso, ese error sucede cuando uno está haciendo todo como a las carreras y toca volverlo a arrojar y tener paciencia de no empezar a moverse aquí, no esperar a que arroje. Listo, ahí ya arrojó. Ahora sí. Chorizo y chimichurri. ¿A ustedes cuál es? Ok, no estoy viendo esta línea. ¿Por qué? Ok, control Z, control Z. A ver, vamos de nuevo. Quitemos esto, listo, ahora sí. Ahí. Y voy a arrojar el zoom in. Tranquilo, esperamos a que arroje. Ya debería estar funcionando bien. Exacto. Es pan chorizo y chimichurri. ¿A ustedes cuál les gustó más? Yo me quedo con este. Listo. Ya tenemos las transiciones, ahora vamos a poner subtítulos. Voy a cerrar esto aquí. Para los subtítulos, ay, creo que voy a hacer algo. Porque es que si genero los subtítulos en esta secuencia, en estos momentos, me va a traducir o me va a poner subtítulos hasta acá. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo esto. Ah, bueno. Más sencillo, vamos a acercar mundo A y todavía ahí para allá le voy a dar control ñ, que es el atajo de teclado que yo creé para anidar, y le voy a poner material sobrante de edición, ahí está, aceptar y ya lo puedo eliminar. Ay, ¿qué dónde está? Aquí está, material sobrante de edición. Simplemente me meto ahí y si lo necesito, pues vengo aquí a esta secuencia y extraigo lo que necesite. Por ahora no necesito nada más. Fin, ahí quedó. Bien, control S. Vamos a ponerle estos subtítulos. Eso ya tiene. Ok, vamos a leer esto, transcribir. Hay varias maneras de transcribir esto, pero voy a darle de una vez generar transcripción estática. Aunque, a ver, yo una cosa.
Subtítulos, crear subtítulos a partir de la transcripción. Chan, 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 chan. Habilitar, no. Vamos a darle aquí, aquí. Y español. No separar. Todo lo que esté en el audio 1. Transcribir. Vamos a ver. Listo. Voy a irme al principio. Tres maneras de hacer chorizo para chorizo. Chorizo. Para choripán. Chorizo para choripán con nuestros chorizos. Con nuestros. Chorizos. Del porco, entonces de el porco. Listo. Entonces pongámosle aquí 1. O número 1. A la parrilla. Punto. Con nuestros chorizos del porco a la parrilla. Precalentamos nuestra parrilla. Precalentamos. Precalentamos. Nuestra parrilla. Punto. Número 2. En la sartén. Precalentamos nuestra parrilla en la sartén. Fuego medio todo el. La sartén, fuego medio todo el tiempo. Puntos suspensivos. Fuego medio todo el tiempo. Tapar la sartén con el air fryer. Número 3. Con el air fryer. Fryer. Yo creo que así se escribe air fryer. Vamos a corroborar con Google. Ah, casi le atino. Air fryer, air fryer. Copiémoslo. ¿Dónde está? Chun, chun, chun. Con el air, ese está bien. Fryer, fryer, así. ¿Cierto? Air fryer. Fryer, listo. Con el air fryer. Fryer a 180 grados, 12 minutos. A 180 grados, 12 minutos. Punto. En la mitad de la cocción debemos darle vuelta al chorizo. Minutos. En la mitad de la cocción debemos darle vuelta al chorizo. Ya han pasado 5 minutos. Vamos. Ya han pasado 5 minutos. Pongamos este 5 minutos con número. Vamos a revisar cómo está la sangre. 5 minutos. Vamos a revisar cómo está. Ya está grilladito. Vamos a revisar cómo está. Ya está grilladito, creo que fue, ¿cierto? Grilladito es como, sí, se ven los, el grill. Grilladito. Voy a poner eso con así. Grilladito. A ver.
está, ya está grilladito. Vamos a revisar cómo está, ya está grilladito. A ver. 5 minutos, vamos a revisar cómo está, ya está grilladito. 4 minutos más de cocción. Está grilladito, 4 minutos más. Está grilladito, 4 minutos más de cocción. Está grilladito, 4 minutos más de cocción, entonces voy a poner esto así. 4 minutos más de cocción en la sartén. Está grilladito. grilladito, 4 minutos más de cocción. En la sartén ya también se doró. Ya Ya también se doró. También se doró, tapamos de nuevo. Tapamos de nuevo. En el air fryer. Oro, tapamos de nuevo. En el air fryer, vamos a darle también la vuelta. Vamos a darle también la vuelta. Continuamos con la copa. Y continuamos con la cocción. Dale también la vuelta y continuamos con la cocción. Ya pasaron 10 minutos en el. Este tipo de cocción. 10 minutos en los tres tipos de cocción. Este tipo de cocción. El chorizo a la parrilla, muy bien dorado. El chorizo. El chorizo a la parrilla muy bien dorado. El chorizo al sartén. Chorizo al sartén. El chorizo a la parrilla muy bien dorado. Chorizo al sartén. Parrilla, muy bien dorado. El chorizo al sartén. El dorado quizás no es tan uniforme. El dorado quizás no es tan uniforme. Punto. El chorizo del air fryer. Uniforme. El chorizo del air fryer se ve muy bien dorado. Se ve muy bien dorado. Vamos a darle cocción final en la parrilla, en el sartén y en el air fryer. Uy, aquí pasó algo. Control S. Vamos a darle cocción final en la parrilla, en el sartén. Y en el air fryer. La parrilla en el sartén dorado, vamos a darle cocción final en la parrilla, en el sartén y en el air fryer. El pan para el choripán. El pan para el choripán. Pan se abre como un sándwich Sándwich. en forma horizontal. Un sándwich en forma horizontal. Un sándwich en forma horizontal. Vamos a dorarlo un poco por dentro. Vamos a dorarlo un poco por dentro. Dorarlo un poco por dentro. La idea de cortar el chorizo en mariposa es para. En mariposa. Es para que cubra Mariposa es para que cubra el ancho del pan. del pan. Es
torta es la preparación más típica del choripán. El ancho del pan. Esa es la preparación más típica de choripán. De choripán. De choripán. Es conocido como choripán de... Choripán de cancha. Y básicamente es pan, chorizo y chimichurri. Como choripán de cancha y básicamente es pan chorizo y chimichurri. ¿A ustedes cuál les gustó más? ¿A ustedes cuál les gustó más? Yo me quedo con este. ¿Cuál les gustó más? Yo me quedo con este. Perfecto, guardemos cambios, control S y ahora sí vamos a crear los subtítulos. Debería crearle de una vez un estilo, ya que no tengo. Entonces, bueno, va a ser. Y crear. Vamos a... Bueno, lo primero es voy a quitar estos marcadores de acá que no me gustan, me distraen. Ahora sí, me alejo y selecciono. Quiero ir a un momento donde se vea mucho texto. ¿Cómo fue? Yo había editado un video antes. Quiero ver qué texto utilicé. Por cierto. El chorizo. Ese, ay, qué tipo de fuente es. Yo creo que le dejé la fuente con la que viene por defecto. Sí, vamos a ver. Eso es como un Times New Roman. Ah, no, entonces sí lo tengo que seleccionar. Sí, porque eso es Santa Oma. Entonces lo voy a poner Times. Sí, y creo que es mejor utilizar el Times New Roman porque va más con la marca. Más. Sí. Sí. Y por aquí había colocado esto. Esto es un... ¿Cómo se llama eso? Es un... Bueno, eso es de una de las extensiones. Y también están Times New Roman. Listo, Times New Roman. Esto está centrado. Yo creo que está un poco más grande. A ver, entonces, selecciono. Times New Roman. Regular. Sí, porque bold. Esto no es tan bold, no, es tan regular. Regular. Centrado, centrado. Voy a ponerlo. No todo es mayúscula sostenido. Entonces, centrado, centrado, centrado. Perfecto. Y yo creo que ahí ya quedó bien. Término Roman, regular, tan, 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 tan. Bueno, ¿qué más podríamos ponerle? Trazo no, fondo, sombra, la sombra es negra, correcto, al 100%. Ya. Ese es el estilo. Entonces lo voy a guardar. Estilo de pista, crear un estilo. El porco. El porco subtítulos. Aceptar. Aquí se creó, esto lo voy a exportar y lo voy a meter en el branding.
del porco. Ahí está. Guardar. Bien. Ahora sí, vamos a revisar. Al principio no puede aparecer esto. Voy a borrar aquí. Tres maneras de hacer chorizo para choripán. Esto lo voy a juntar. Pan con esos. A ver, yo cómo se ve todo esto juntico. No que vaya demasiado largo. Ese tres maneras voy a ponerlo con un número. A ver. Y ahora sí, de pronto queda mejor. Excelente. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con nuestros chorizos de El Porco. Tres maneras de hacer chorizo para choripán será que le pongo, es que yo necesito que eso sea un título. O me estoy complicando mucho. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con esos chorizos del porco a la parrilla. Ah, voy a dejarlo así, minimalista, breve. Se ve elegantoso. Sí. Y es más, aquí por ejemplo, miren que eso está todo centrado todo el tiempo. Incluso cuando Alejo habla aquí. Recalentamos nuestra parrilla. Parrilla en la sartén. Fuego. Fuego medio todo el tiempo. Tapar la sartén con el sartén con el air fryer. Con el air fryer a 180 grados, 12 minutos. En la mitad de la cocción debemos darle vuelta al chorizo. Ya han pasado 5 minutos. Vamos a revisar cómo está. Bueno, de pronto se están preguntando cómo hago para hacer este movimiento, ¿cierto? Es con la tecla control hundida hasta que se habilite esas flechitas así para lado y lado, y con clic sostenido me desplazo. Así es como se hace. ¿Cómo está? Ya está grilladito. Grilladito, 4 minutos más de cocción. 4 minutos más de cocción en la sartén. En la sartén ya también se doró. Sartén ya también se doró. Tapamos de nuevo. Ya está grilladito. 4 minutos más de cocción en la sartén ya también se doró. Tapamos de nuevo. Revisar cómo está, ya está grilladito. 4 minutos más de cocción en la sartén, ya también se doró. Tapamos de nuevo. En el air fryer, vamos a darle también la vuelta. Ya también se doró.
tapamos de nuevo. En el air fryer vamos a darle también la vuelta. Oro, tapamos. En la sartén ya también se doró, tapamos de nuevo. En el air fryer vamos a dar. En el air fryer vamos a darle también la vuelta y continuamos con la cocción. Ya pasa. Ya pasaron 10 minutos en los tres tipos de. El chorizo a la parrilla, muy bien. El chorizo al sartén, el dorado. Quizás no es tan uniforme. El chorizo. El chorizo del air fryer que se ve muy bien dorado. Vamos a darle cocción final en la parrilla. En el sartén y en el air fryer. El pan para el choripán se abre como un sándwich en forma horizontal. Vamos a dorarlo un poco por dentro. La idea de cortar horizontal. Vamos a ver. Aquí yo creo que puedo poner una transición, pero el pan. Es el. Así como aquí que tengo esas divisiones. El ancho del pan. Esa es la preparación más con chorizo y chimichurri. Tal. Vamos a dorarlo un poco por dentro. La idea de cortar. Yo creo que aquí sería un zoom in. Vamos a dorar. Y un zoom out. El ancho del pan. Esa es la preparación. Churri. A ustedes. El pan, esa es la preparación. El ancho del pan, esa es la preparación más. Yo creo que lo mejor es un zoom in, zoom out. Mi churri. Frontal, vamos. Zoom in. No, yo creo que aquí lo voy a poner. Este efecto.
horizontal. Vamos a dorarlo un poco por dentro. La idea de cortar el chorizo en mariposa es más horizontal. Vamos a dorarlo un poco por dentro. La idea de cortar el chorizo horizontal. Vamos a dorarlo un poco por dentro. La idea de cortar el chorizo tal. Vamos a dorarlo un poco por dentro. La idea de cortar el chorizo un poco por dentro. La idea de cortar el chorizo en mariposa es para que cubra el ancho del pan. Esta es la preparación más típica de choripán. Es conocido como choripán de cancha y básicamente cancha y básicamente es pan chorizo y chimichurri. ¿A ustedes cuál les gustó más? Yo me quedo con este. Y aquí voy a poner la información de la marca. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hacer que se vea bien los subtítulos, es decir, que estén, o sea, que no haya de pronto renglones más pequeños que otros de manera muy exagerada. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con nuestros chorizos de El Porco. Perfecto. Uno a la parrilla. Es más, voy a poner este número uno así, a la parrilla. Precalentamos nuestra parrilla. Número 2, este número 2 es en la sartén. Fuego todo el tiempo. Tapar la sartén. Número 3 con el air fryer. Entonces, por ejemplo, aquí en la mitad de la cocción debemos darle vuelta al chorizo, se ve más bonito así. Ya han pasado 5 minutos, vamos a revisar cómo está. Ya está grilladito. Cuatro minutos más de cocción. Ya se doró, ya también se doró. Tapamos de nuevo. Air fryer. Vamos a darle también la vuelta y continuamos con la cocción. Ese, por ejemplo, podría ser aquí. Y continuamos con la cocción. Ya pasaron 10 minutos. En los tres tipos de cocción. Sí. El chorizo a la parrilla, muy bien dorado. El chorizo en el dorado. Quizás no tan uniforme. El chorizo del fryer se ve. Se ve muy bien dorado. Vamos a darle cocción final. En la parrilla, en el sartén y en el fryer. El pan para el choripán se abre. Se abre como un sándwich. Ahí está bien. En forma horizontal. Por dentro. La idea de cortar el chorizo mariposa es porque no, listo. Esta es la preparación. Más típica de choripán. Es conocido como
Choripán de cancha. Yo, es más, yo pondría esto separado para que se lea mejor. Choripán de cancha. Y básicamente es... ¿Ustedes cuál les gustó más? Yo me quedo con este. Ahora sí, ajustar, control S. Y guardemos, control S. Listo, hasta ahí el tema de los subtítulos. Ahora lo que voy a hacer es agregarle aquí al final como el call to action, ¿cierto? Como puede ser la mascotica aquí. Bueno, ahí vamos a ver cómo lo vamos organizando. Bien, aquí lo que voy a hacer al final es poner, como les digo, el call to action. Y sería como hacer un fade a blanco, perdón, a negro, y colocar la mascota y el número de contacto, que es básicamente lo que pusimos en este mismo video. Para ello sí necesito el logo que tiene estas letras blancas. Entonces, a ver cómo hacemos eso. Primero necesito el marranito. Inclusive esto lo voy a hacer como un preset, para que ya lo pueda utilizar en próximos videos y no tener que estarlo haciendo cada vez. Entonces necesito ir al branding. Aquí está el marranito. Yo quiero que eso dure más o menos lo que duró este. Este duró, a ver. Un minuto larguito. Curioso, este reel lo hice más largo. Ah, bueno, a tener en cuenta para los próximos reels, que no necesito sesgarlo solo a un minuto. Pero bueno, ya sabemos que podemos extendernos un poco más. Listo, entonces necesito que empiece más o menos desde acá. Esto lo voy a poner de 20%, puede ser inclusive del 30, no, 25, y lo voy a poner, es más, voy a poner el punto de anclaje más o menos donde lo necesito, que es ahí. A ver, yo me acerco. Sí, ahí está, muy bien. Y vamos a mover esto hasta aquí para poder hacer este giro aquí así. Muy bien. Ahí está bien. Perfecto, ahora necesito el pruebe este chorizo. Ese pruebe este chorizo es un plugin de Motion Bro. Y es un callout. No, creo que es text message ese. Y era, si mal no recuerdo, este. A ver. Si era este y simplemente se le cambia la colita. Ay, perdón. Sí, coloco este acá. A ver. Bueno, entonces sería, pruebe este chorizo. Se quita, esto es hashtag, pruebe este chorizo, pruebe este chorizo. Ay. Bueno, cerramos aquí ya. Bueno,
¿saben qué? Yo creo que el que usé fue otro. Vamos a ver. Sí, porque no tenía tantas opciones de color. Abramos nuevamente la extensión, a ver. Yo creo, posiblemente fue este, sí. Estoy casi seguro. Entonces va de nuevo. Sí. Hashtag, pruebe este chorizo. Chorizo, chorizo. Debe ser en Times New Roman regular. ¿Cómo se vería en bold? Lo voy a poner en bold. Y lo voy a poner en más bold. Y vamos a ver. Bueno, lo que necesito es que esta cajita sea del color este de acá y que el texto sea totalmente negro. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué más hacemos. Esto es la redondez, el tamaño, la escala. Este lo necesito modificar. Posición, la colita. Esa colita no era diferente. Sí. Era así, ¿cierto? Sí, a ver. Sí, así era. Y redondez. ¿Dónde está? Acá, más redondito. Y voy a poner el texto más grande. Ok, no. ¿Cómo hago para que quede más así? No. Yo como hice para que quede tan cerquita. Sería que de pronto utilice otro. Ah, no, aquí está. Este y este lo voy a poner en 85 y este en 40. Voy a ponerlo en 50. Ah, no, perdón, sí, 40. Lo voy a poner en 76. Y la redondez, como menos, lo voy a poner en 50. Se lo voy a poner en 70. Ahí está. A ver. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ahora necesito es acomodarlo. Posición. La escala. La escala la voy a poner en 170. Y la posición necesito que sea más o menos acá. Ahí. Y vamos a reducir la escala. Lo voy a poner en 135. Listo, esto no tiene rotación, ¿cierto? No, solo posición, scale control, no hay rotación. Bueno, entonces voy a poner esto en diagonal. Voy a poner un poquitico más grande acá, por ahí en 80. Ok, pongámoslo en 90. Creo que 90 es apenas. Y esto puede ser en 50. Ajá. Y esto puede ser 80. Estoy tratando de que se vea mejor que el anterior. Entonces, sí, 90 y 60. Y esto lo voy a poner en 130. Perfecto.
solo es cuestión de moverse un poco. Y lo que voy a hacer, a ver, yo una cosa. Listo, voy a poner esto. Aquí. Me voy a acercar para que quede bien ubicadito el punto de anclaje. Ahora sí, ajustar y vamos a mover esto más o menos ahí, que es más o menos esto. Bien, ahí está. Esto lo voy a extender, esto lo voy a extender. Y necesito el logo. Bien. Entonces aquí ya estoy en branding. Vamos a buscar ese logo. Creo que era el que decía recurso 1. Este. Perfecto. Lo voy a tirar acá. Y lo voy a subir hasta acá. Perfecto. Y estas cositas, no sé dónde están. Vamos a buscarlas. Está el WhatsApp. Y está el Instagram. Acá. Primero va el Instagram y después el WhatsApp. Perfecto. Vamos a subir. Bueno, vamos a poner esto en vertical un momentico. A mí no me gusta casi trabajar en esta presentación, pero bueno. Contexto. Vamos a poner aquí el porco.co y el WhatsApp más 57 304 267 46 90. Inclusive creo que es más 57 pegadito. 304 y el otro 267 y todo eso va pegado todo. 267 46 90 90. Listo, necesito que esto sea 267 46 90 y que sea bueno, pues vamos a color, que es que este no me lo aguanto, a ver. Y que sea Times New Roman. Regular. Sin mayúscula sostenido. Sin negrilla. Cierto, esto ya es sin negrilla. El relleno blanco. No tiene trazos. Sombra negra totalmente. Al 100. Muy bien. Centradito, centradito. Voy a hacerle el arroba. El arroba no se puede hacer desde acá. Creo que eso es algo que ya les he dicho. Arroba es al GRQ, pero no genera el arroba. Entonces me toca irme a internet, crearlo aquí, cortarlo y pegarlo ahí. Ahí sí, aquí. Y ahí quedó con el arroba. Listo. Y el tamaño que sea 100. Perfecto. Centrado. Ahora vamos a cambiarle el color a el WhatsApp y el Instagram. Bueno, entonces para ello utilizo el efecto que se llama tinción. Y se lo voy a aplicar primero al WhatsApp. Y le voy a poner, a ver, yo busco primero esto y lo arrojo acá. A ver, yo veo si eso lo arrojo ahí. Y ahora sí me vuelvo a control de efectos, teniendo el WhatsApp seleccionado, le pongo este color y al blanco le pongo este color. Y ahora copio esto, copiar y pegar en Instagram. No sé, eso tiene sombra, yo creo que no. Es que es más, le voy a quitar la sombra a esto que dice el porco, para que quede como
Sí, todo más parejito. Bueno, necesito que WhatsApp e Instagram lo haga escalar bien y esto lo voy a poner en 20, muy grande, en 10, apenas fue. Lo voy a poner en 10. Ya puedo quitar esta plantilla. Y el WhatsApp y el Instagram también lo... Ah, no, perdón, y el WhatsApp lo voy a poner en 10. Bien. Voy a quitar esto un segundito. Y voy a mover este texto hacia la derecha. Hasta ahí. Y este Instagram lo voy a mover hasta acá. Más o menos ahí. Y voy a subir aquí. Voy a copiar este movimiento y se lo voy a pegar al WhatsApp, que sea simplemente bajarlo. Ponerlo aquí. A ver, yo veo, está más separado, entonces lo que hago es separarlo de acá. La separación. Más o menos acá. Y ahora sí el WhatsApp lo bajo otro poco. Y el porco. Vamos a bajar esto otro poquito. Ahí está, más o menos ahí. El porco. Porco.com. Vamos a ver, quitemos esto un segundito. Bien, ahora lo que voy a hacer es centrar esto un poco mejor, poner esto un poco más pequeño. Lo que voy a hacer es poner esto más extendido. Okay, yo creo que quedó bien. Voy a poner esto un poquitico más arriba. Es decir, el porco. No, voy a extender esto un poco. De hecho, voy a extender todo bastante. Porque como solo voy a usar ya de plantilla. Necesito que lo que es el porco, Instagram y WhatsApp, control ñ, lo pongo aquí de manera que yo pueda reducirle a eso el tamaño por allá 80 y moverlo un poco hacia arriba. Lo voy a poner en 85. No, 80 está bien, 80. Ahí quedó. Está bien centradito. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo esto va a ser una plantilla. A ver cómo se hace ese fade aquí. Primero empieza a entrar el... Y entra aquí el gordito con su cha-cha-cha. Entonces el porco, que es este, lo voy a anear también. Y le voy a dar su respectiva entrada después de que hace el fade. El fade demora más o menos desde el 13 hasta el 16. O sea, unos 3 segundos más o menos. Unos 3 segundos de fade. O sea que esto lo voy a anidar y le doy un fade de 3 segundos. Voy a hacerlo manual esta vez. No, mentira, lo voy a hacer aquí con esta aplicación. Y le digo 3. Ok. Creo que esos son fotogramas. Entonces 0, 3. Ahí está, 3 segundos. Ahí salió. Listo, voy a tener que hacerlo más corto. Voy a hacerlo, para que entre rápido, lo voy a poner de un segundo. Aquí que tenemos el porco. Entonces, esto lo voy a poner aquí. Y
al porco le voy a poner un efecto que se llama transformar. Transformar. Lo voy a poner acá. Y con el porco voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerle a esto 180 de obturación. Y quiero que a partir de ahí, a ver qué tan rápido entra el porco. Más o menos un segundo. Entonces de ahí, voy a hacer lo siguiente, que aquí ya esté en esa posición y aquí este por aquí perdido, y me voy a acercar. A ver, una cosa, no se demora demasiado entrando. Esto dura un segundo, entonces la entrada de este debe ser desde acá. A ver, movamos todo esto y desplacémonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fotogramas, a ver. Sí, creo que con 8 fotogramas es apenas. Listo. Y bueno, fueron 8 fotogramas. Voy a darle a esto suavizar salida y a este suavizar entrada. Voy a mejorar un poquitico ese ramping. A ver yo cómo entro acá. Voy a poner entonces que se demore en entrar. A ver cómo se vería así. Me gusta. Y cómo se vería así. No, se ve mejor así. Apenas entra ahí, ahí sí necesito que aparezca este texto. Vamos a ver. Ahí. Ahora sí veamos cómo se ve. Y yo voy a poner esto más cortico. Lo voy a poner de B al 24, es un segundo, ¿cierto? 24 es un segundo, sí. Entonces pongámoslo 12, que es medio segundo. Ajá. Ahí está. Y ahora sí. A ver. Esto ya debe haber entrado. O sea, esto se tiene que mover otra vez. A ver, movamos estos fotogramas para acá. Y esto lo voy a mover hacia acá. Ahí. Y esto lo voy a mover aquí. Y lo muevo ahí, eso. Esto tiene que durar unos más. Bueno, entonces como, o sea, esto no le va a dar tiempo a la gente de leer. Necesito que eso aparezca inmediatamente con termine el diálogo. Aquí. Yo con este. Yo pensaría que... Este. Bueno,
entonces este lo voy a eliminar de acá. Voy a usar más o menos este pedazo. Esto lo elimino. Y voy a mover todo esto hasta acá. A ver. Voy a subir esto. Esto lo voy a... hasta uno. Hasta acá. A ver, aunque yo creo que ahí me equivoqué. Sí, porque lo que debo hacer es poner esto aquí, eso, y ahí sí extender acá. Ah, no, eso se ve muy feo así. Entonces voy a hacer algo. Voy a hacer algo, voy a hacer algo, voy a hacer algo. Y es... voy a aumentarle a esto, a reducirle la velocidad. Voy a darle aquí velocidad y duración. Lo voy a poner... no, lo voy a poner para que dure un minuto, entonces. Aquí lo detengo. Utilizo la tecla R para extender duración del video. Obviamente esto se va a ver como pausado, pero es porque si la secuencia es de 24 fotogramas por segundo y el clip también, esto se va a ver raro. ¿Sí ven? Se ve como pausado. ¿Cómo lo solucionamos? Seleccionándolo, clic derecho, velocidad y duración, flujo óptico, aceptar. ¿Cierto? Velocidad y duración. Flujo óptico, sí. Y va a mejorar, pero hay que renderizar para que se vea el cambio o la mejora. Ahorita renderizo ya que tengo que terminar estos efectos de acá. Voy a hacer algo. Se ve. Voy a mover esto hasta acá. No, bajarlo como estaba. Listo, entonces lo que voy a hacer es voy a subir esto aquí, ¿cierto? Ahí. Lo subo y aquí voy a colocar una capa de ajuste. Sí, voy a poner una capa de ajuste. Y yo necesito que esto tenga una exposición reducida para que se vea así. A ver, yo veo algo. Me gusta cómo se ve. Lo que sí necesito es que esté más oscuro. No, creo que es demasiado. Voy a ponerle menos 6.
Ah, menos 5 está bien. Menos 5, pero entonces necesito que eso sea gradual. Ahí. Que cuando esté en ese punto, no, que cuando esté aquí ya esté totalmente oscurecido. Entonces necesito ir al efecto de color de Lumetri y ponerle un fotograma aquí y otro aquí, que sea así. Y vamos a ver cómo se ve. Voy a poner un poquitico más extendido. Esto es de ensayo y error. Vamos a ver. No sé. Bueno, y si le pongo uno que un creativo de película descolorida. Me gusta cómo se ve. Sin embargo, tengo que bajarle más la exposición y subirle más el contraste. Y bajarle los negros. No. Ahí sí me lo tiré. Bueno, entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Cuando llegues aquí, te voy a poner ahí sí a menos 5. Y cuando estés por aquí, te voy a poner, ok, no, aquí a menos 5. Corrección básica. Aquí 0. Y voy a darle también suavizar entrada. Listo. Y le voy a arrojar un efecto que se llama es que estoy pensando que lo que podría hacer para que se genere un video de una vez de outro es ponerlo de una vez negro. No es mala idea. A ver, voy a hacer algo. Voy a quitar esto acá. Sí. Listo, voy a hacer lo siguiente. Listo, si no, lo voy a dejar así. Voy a poner esto aquí así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y a partir de ahí empieza este. Me dice 11, 12. Ajá, medio segundo. Y ahí sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué tal si lo pongo más bien en
6, 6, 12, 6, 6, 12, sí, va a ser eso. Y a darle 6. Y ahora a partir de aquí empieza el efecto de exposición. Un segundo. Solo moverlo un segundo desde que está acá. Y un segundo es 24 fotogramas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 fotogramas y ponemos este acá. Ahí está. Me gusta. Y ahora sí, pongamos el efecto que se llama desenfoque gaussiano. Lo arrojo acá. Voy a bajar y es este. Entonces el desenfoque gaussiano empieza así. Y después de un segundo, 25, 24, ahí, se desenfoca a 50. Y le ponemos suavizar entrada también. Vamos a ver cómo se ve. Bien. Entonces, esto será un video. Por lo tanto, lo voy a anidar. Lo selecciono, control ñ. Y sería, llamémoslo outro. Y ese outro lo voy a exportar solito ahorita, para que quede así. Listo. Por ahora lo voy a dejar ahí para tenerlo ahí y vamos a ponerle a esto un fade de 12 fotogramas que viene a ser lo que habíamos dicho, la mitad de un segundo. 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A partir de ahí empieza el efecto. No. Sí, vean. Ahí está. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está. Ahí empieza el efecto. La mitad, listo. A ver. Perfecto, y quito el exceso, control S, y voy ahora sí a renderizar. A ver,
Lo que voy a hacer Tres maneras de... ahora es ponerle este número 1, lo voy a poner un poquitico más grande. Número 2. Esos números los puedo poner inclusive. Es que los voy a poner grandes, pero no los voy a cambiar color ni nada. Simplemente quiero que se vea grandecito. Para ello necesito ir a texto. A gráficos esenciales. Voy a ponerlo en 100. Número 1. Y lo voy a poner en bold. Número 2. Lo pongo en 100 y en bold. Y el número 3 lo pongo en 100 y en bold. Este bold debe ser este, exacto, no de acá, sino de acá. Perfecto. Vamos a ver. A la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla en la sartén. Fuego medio todo el tiempo. Tapar la sartén con el air fryer. Voy a ponerle también más grandecito el texto a la parrilla. Ta, 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 ta. Entonces, a la parrilla lo voy a poner en 75. Creo que es demasiado, 70. En la sartén lo voy a poner a 70. Y este lo voy a poner a 70. A la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla en la sartén. Fuego medio todo el tiempo. Tapar la sartén con el air fryer a 180. Perfecto. Y tres maneras de hacer chorizo para choripán. Con nuestros chorizos de El Porco. Tres maneras de hacer chorizo para... Para choripán. Con... Para choripán al 75, choripán. Voy a poner esto al 70 y si lo pongo al 100. ¿Cómo se ve ahí? Tres maneras de hacer chorizo para choripán. Con... Tres maneras de hacer chorizo. Tres maneras de hacer chorizo para che. Voy a poner entonces esto así, tres maneras. Lo voy a poner en 100. Y el resto lo voy a poner en 70. No, lo voy a poner pequeñito aquí.
sé. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con esos chorizos. Con estas chorizas del porco. Hacer chorizo para choripán con esos chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos. Y 70. Cien y 70. Tres maneras de hacer chorizo para choripán. Tres maneras de hacer chorizo para choripán. No, no me gusta cómo se ve. Voy a poner más bien este a 70. Y los otros a 48, que era lo que estaba originalmente, ¿cierto? Así me gusta más. Tres maneras de chorizo para choripán con nuestros chorizos de el porco. El porco. Listo. Así sí me gustó. Entonces esto está a 100. O sea, arriba 100 y abajo 70. Y esto será. Esto está en 48. Entonces, 48 será el resto de lo que no es grande aquí. Entonces, a ver. Esto será en 48. Ah, bueno, ahí está en 48. Y esto será en 70. Y en este será al contrario. Voy a poner todo en 48. Es que es más. Va a hacer algo. Ahí está. 48. 48. Bueno, 48. Y voy a poner esto en 70. Que si lo pongo en 100, ¿cómo se ve? No, 70 está bien, 70. Y aquí voy a ponerlo al contrario. Está todo en 48 menos este de aquí abajo, que es el porco. Va en 70. Listo. Listo, listo, listo. Ahora sí, ya quedó como me gusta que se vea este reel. ¿Qué más le hará falta? La música, no le hace falta nada. Bien, entonces para la música vamos a ir a un sitio web del cual yo descargo música. Les dejaré en la descripción el enlace por si les interesa. Es muy bueno, se llama Audio. A ver, yo me logueo. A ver. Ahí
estoy logueado. ¿Qué música le podría salir a este video? A ver, voy a renderizarlo rápidamente. Procesar de entrada, salida. Para verlo y más o menos hacerme una idea de qué quiero escuchar mientras veo este reel. Y esto va a tomar un poco de tiempo según veo. Bueno, mientras tanto voy a imaginar. Yo creo que sería algo como muy parrilla texano, algo como muy texano, como guitarra, parecido al video que ya teníamos editados antes, que es este. Está perfecto, lo recomiendo Es 100%. como muy Texas, muy rock. Puede ser algo similar. Vamos a ver inclusive qué podríamos buscar aquí. Género, el género es como un folk. A ver yo si hay un country, es como un country. Y quitémosles las vocals, o sea, que no estén cantando, sino que solo sea la música. A ver este cómo se oye. Ese me gusta. A ver desde el principio cómo se oye. Ese fue. Vamos a descargarlo. Uso personal. Continue. Descarguemos la licencia por si algo. Y no descargué la canción, rayos. Pero bueno, démosle atrás. Es este, ¿cierto? Tres maneras de hacer chorizo para choripán con esos chorizos del porco. Momento, momento. Y aquí démosle descargar otra vez. Y ya descargamos la licencia. Ahora la canción se llama Better Way to Fly. Entonces aquí debe estar audio Morgan Douglas Better Way to Fly. Morgan Better Way to Fly. Listo, sí, sino que es que pensé que había descargado los que no eran. Control X. Voy a poner eso en la carpeta. Promo 2. A ver, yo veo una cosa, sí. Promo 2, música. Lo pegamos. Y ahí está. Bueno. Vamos a traer eso aquí. Me voy a Camp. Y vamos a importarlo. Control I. Fotos, música, música. Esta es la canción. Vamos a subir esto acá. A ver. Tengo que crear un canal nuevo aquí. Y me voy a acercar al principio. Para eliminar este pedacito. Control K. Y ahí es. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con esos chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla en la sartén. Y básicamente es pan chorizo y chimichurri. ¿A ustedes cuál les gusta más? Yo me quedo con el. Me gusta porque coincide con esto. Listo, entonces voy a hacer algo. Voy a seleccionar la música. Voy a meterme a audio. Voy a ponerle a esto música y le voy a dar una intensidad automática. A ver cómo se oye.
Right. El pan para el choripán se abre como un sándwich en forma horizontal. Vamos a darle tres maneras de hacer chorizo para choripán con nuestros chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla en la sartén. Fuego medio todo el tiempo. Tapar la sartén con el air fryer a 180 grados. Como choripán de cancha. Y básicamente es pan chorizo y chimichurri. ¿A ustedes cuál les gustó más? Yo me quedo con este. Bueno, lo que yo noto es que ese efecto me baja los decibelios de la música a menos 15. Entonces lo que voy a hacer es más bien borrarle a esto el tipo de audio y le voy a dar clic derecho. Si sí, le voy a dar clic derecho, ganancia de audio, normalizar el pico máximo a menos 15. Y perfecto. Y ahora lo que haré será aplicar un truco. Y en el air fryer. El pan para el choripán se abre como un sándwich. Lo voy a poner un poquitico más pasito. Es que estoy en un dilema. Bueno, voy a hacer algo. Voy a darle control Z. Lo voy a poner, sí, como estaba, en música. Le voy a dar una intensidad de coincidencia automática. Voy a buscar un efecto que se llama, ¿dónde está? Color. Voy a buscar un efecto que se llama ecualizador paramétrico. Ecualizador paramétrico. Que inclusive ese efecto lo apliqué en el video anterior. En la anterior masterclass. No la primera parte de este, sino el video anterior. Donde edité el reel de un cliente que es entrenador de Muay Thai. Y voy a buscar un efecto que se llama paramétrico. Ecualizador paramétrico. Lo voy a arrojar en el clip de audio. Y voy a buscar ese efecto. Aquí está. ¿Qué sucede? Las voces, cuando las personas hablan, la onda se escucha en este espectro de la voz de las personas. En general, cuando se escucha la voz humana, se escucha más que todo en esta parte, casi que en el centro. Por lo tanto, yo a la música le voy a bajar el volumen en esta parte para que se escuche de todas maneras la música, pero en la parte en la que son más fuertes las ondas de la voz, no se vaya a entrar como a pelear la música de fondo con el sonido de la voz. Entonces, me explico. Si yo en estos momentos reproduzco en forma horizontal, vamos a darle un poco por dentro, la idea de cortar el chorizo mariposa. Lo que se está viendo acá es el ecualizador paramétrico de la música, o sea que lo que estamos oyendo es solo, o sea, lo que se está viendo es solo lo que corresponde a la música, más no al audio de la voz. Yo voy a bajarle el volumen en esta parte de acá central a la música para que no compita con la voz, porque la voz se escucha más fuerte en esa parte. Entonces, a ver, si me voy para acá y ecualizador paramétrico. Es que hay otro ecualizador. Voy a ver si el paramétrico simple me ayuda. El ecualizador paramétrico simple lo arrojo acá. Ah, bueno, sí, es lo mismo. Es lo mismo el ecualizador paramétrico simple. Es lo mismo, solamente que no me permite manejarlo desde la gráfica, sino desde acá. Que pues es un poco más enredado. Voy a más bien a utilizar el paramétrico, que es menos, o sea, no hay que calcular tanto. Aquí lo coloco, le voy a editar. El 3, o sea, este le voy a bajar los decibelios más o menos a menos 12. Y esto lo voy a ampliar un poco.
más o menos a... Sí, está bien en 5. Y vamos a ver cómo se oye. En la mitad de la cocción debemos darle vuelta al chorizo. Ya han Entonces lo pasado. que voy a hacer es habilitar y deshabilitar el efecto para que ustedes vean la diferencia. Ahí está habilitado. Si hundo acá se deshabilita. Entonces escuchemos lo habilitado y voy a ir variando. Pasados 5 minutos, vamos a revisar cómo está. Ya está grilladito. 4 minutos más de cocción. En la sartén ya también se doró. Tapamos de nuevo. En el air fryer vamos a darle también la vuelta y continuamos con la cocción. Ya pasaron 10 minutos en los tres tipos de cocción. El chorizo a la parrilla, muy bien dorado. El chorizo al sartén, el dorado quizás no es tan uniforme. El chorizo del air fryer se ve muy bien dorado. Vamos a darle cocción final en la parrilla, en el sartén y en el air fryer. El pan para el choripán se abre como un sándwich en forma horizontal. Vamos a dorarlo un poco por dentro. La idea de cortar el chorizo en mariposa para que cura el ancho del pan. Esta es la preparación más típica de choripán. Es conocido como un choripán de cancha y básicamente. Perfecto, ahí quedó como quería. Esto aquí hay algo que noto raro. A ver, llevo una cosa, chife. Control Z. Sí, creo que es en el desenfoque. Horizontal y vertical, repetir píxeles del borde. Qué raro. Bueno, control S. Y comencemos ahora a editar un poco el audio de la música. A ver. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con nuestros chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla en la sartén. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con nuestros chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla en la sartén. Parrilla. No se alcanzó a oír casi el pum, 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 voy a subirle del volumen. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con nuestros chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos. Entonces voy a darle aquí control K. Y vamos a ver si haciendo lo siguiente, clic derecho, ganancia de audio, está en menos 1. Y este está en ganancia de audio, está en 0. A ver, yo veo algo. Con nuestros chorizos del porco. Lo que puedo hacer es ir a audio. Y como esto es música, voy a ponerle a esto 6. A ver si se oye más. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con nuestros chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla en la sartén. Sí, pero se oye demasiado raro. Choripán con nuestros chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla en la sartén. Fuego. Con nuestros chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla en la sartén. Fuego. No sé, se oye raro. A ver. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con nuestros chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla en la sartén. Fuego medio. Se oye raro. Recalentamos nuestra parrilla en la sartén. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con nuestros chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla. A ver, pongámosle esto un puntico acá. Desplacémonos 4 fotogramas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, medio segundo. Y pongamos otro punto ahí. Y vamos a subirle la ganancia. Por ahí a menos 6. A 6. A ver. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con nuestros chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla en la sartén. Fuego medio todo el tiempo. Tapar. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con nuestros chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla. Recalentamos nuestra parrilla. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con nuestros chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla.
tres maneras de hacer chorizo para choripán con esos chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con esos chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla en la... No sé, no me está convenciendo cómo se oye. Voy a hacer un corte más bien acá. Control K. Y a esto le voy a generar una ganancia más alta. Pongámosle normalizar pico máximo a 0. Es que se sube mucho. Tres maneras de hacer chorizo. Entonces, esto es música y esto es... No tiene nada. Esto es diálogo y esto es... diálogo y esto es nada y esto es música y esto es música. Entonces a este lo voy a subir, sí, a 6, y vamos a darle un pequeño fade acá para que entre suave. A ver, tres maneras de hacer chorizo para choripán con esos chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla. Sí, entonces esto va a quedar más bien en 10. Vamos a subirlo a 10. A ver. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con esos chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla en la sartén. Fuego medio todo el tiempo. Tapar la sartén con el air fryer a 180 grados, 12 minutos. En la mitad de la cocción debemos darle vuelta al chorizo. Ya han pasado 5 minutos. Vamos a revisar cómo está. Ya está grilladito. 4 minutos más de cocción. En la sartén ya también se doró. Tapamos de nuevo. En el air fryer, con la cocción. Ya pasaron 10 minutos. Air fryer. El pan para el choripán. Mariposa para que cura el ancho del pan. Esta es la preparación más típica de choripán. Es conocido como choripán de cancha y básicamente es pan chorizo y chimichurri. ¿A ustedes cuál? Churri. ¿A ustedes cuál les gustó más? Yo me quedo con este. Y aquí hago un corte. Control K. Y aquí hago un corte, control K, y este se lo subo a el máximo, creo que es 15, y le hacemos un pequeño fade. Y pongamos esto un poco más extenso, puede ser de 8. Si todo salió bien, vamos a revisarlo antes de exportar. Pongámoslo en vertical para visualizarlo mejor. Voy a poner esto aquí así. Y voy a poner esto un poco más grandecito. Aquí así. Está toda la línea de tiempo. Perfecto, vamos ahora sí a revisarlo. Control S. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con esos chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla en la sartén. Fuego medio todo el tiempo. Tapar la sartén con el air fryer a 180 grados, 12 minutos. En la mitad de la cocción debemos darle vuelta al chorizo. Ya han pasado 5 minutos. Vamos a revisar cómo está. Ya está grilladito. 4 minutos más de cocción. En la sartén ya también se doró. Tapamos de nuevo. En el air fryer vamos a darle también la vuelta y continuamos con la cocción. Ya pasaron 10 minutos en los tres tipos de cocción. El chorizo a la parrilla, muy bien dorado. El chorizo al sartén, el dorado quizás no es tan uniforme. El chorizo del air fryer se ve muy bien dorado. Vamos a darle cocción final en la parrilla, en el sartén y en el air fryer. El pan para el choripán se abre como un sándwich en forma horizontal. Vamos a dorarlo un poco por dentro. La idea de cortar el chorizo en mariposa para que cura el ancho del pan. Esta es la preparación más típica de choripán. Es conocido como choripán de cancha y básicamente es pan chorizo y chimichurri. ¿A ustedes cuál les gustó más? Yo me quedo con este.
Me gustó, pero hay un sonido raro cuando dice air fryer. El chorizo a la parrilla, muy bien dorado. El chorizo al sartén, el dorado quizás no es tan uniforme. El chorizo del air fryer se ve muy bien dorado. Vamos a darle cocción final en la parrilla, en el sartén y en el air fryer. Ahí, en el air fryer. Y en el air fryer. Copiar, fin. Vamos a ver aquí. Y en el air fryer. Ah, hay un ruido raro ahí. Bueno, dejémoslo así, nada que hacer, control S. Vamos ahora a exportar este reel, porque ya quedó. Bien, entonces para exportarlo, a ver. Sí, para exportarlo, guardamos cambios, control S. Vamos a exportar o simplemente nos paramos en la secuencia, archivo, exportar. Voy a crear de una vez un preset de exportación para Reels o para Shorts, porque en redes sociales hay que bajarle un valor para que así quede más óptimo y se pueda reproducir mejor. Nombre, listo, eso está bien. La ubicación, vamos a darle la ubicación. Aquí, promo 2, está bien, guardar. Pongámoslo de momento con High Vibrate Bitrate o Bitrate. Bueno, no sé cómo se pronuncia. En todo caso, High formato MP4. Y aquí es donde está la magia. Si tamaño es Full HD 24, progresivo, píxeles. Abramos aquí, máxima profundidad, procesamiento máxima. Fotogramas, muestreo de fotogramas, hardware. Aquí esto debe ser 5, porque es lo óptimo para redes sociales como TikTok, Instagram, Shorts. Entonces lo pongo en 5. Le activo los subtítulos, ahí está activado, y me aseguro de que diga grabar subtítulos en el video. Bien, y ahora vamos a crear un preset de estos ajustes. Simplemente le doy clic acá y digo guardar ajuste preestablecido, y le voy a poner optimizado. Sí, optimizado está bien. Aceptar. Y ahora sí, toda la fuente o fuente de entrada y salida, pues en este caso toda la fuente, y exportar. No sé si de pronto por este avisito rojo que hay aquí puede haber problema en la exportación, porque yo sí sé que se mostró en un momento mientras estábamos editando los subtítulos, pero no creo que vaya a verse afectado al momento del render. Vamos a ver si cuando estemos viendo el video, después de que renderice, vemos algo raro, tocará cerrar, abrir y volver a exportar. Por ahora creo que está bien.
siempre se queda en el 99% y uno hace fuerza para que haya renderizado bien. Que no se vaya de pronto a crashar el programa de un momento a otro. Bueno, vamos a ver el resultado. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con nuestros chorizos del porco a la parrilla. A Recalentamos nuestra parrilla. Tres maneras de que se haya quedado la miniatura exacto, el porco, tuturuturu, listo. Vamos a ver. Tres maneras de hacer chorizo para choripán con nuestros chorizos del porco a la parrilla. Recalentamos nuestra parrilla en la sartén. Fuego medio todo el tiempo. Tapar la sartén con el air fryer a 180 grados, 12 minutos. En la mitad de la cocción debemos darle vuelta al chorizo. Ya han pasado 5 minutos. Vamos a revisar cómo está. Ya está grilladito. 4 minutos más de cocción. En la sartén ya también se doró. Tapamos de nuevo. En el air fryer vamos a darle también la vuelta y continuamos con la cocción. Ya pasaron 10 minutos en los tres tipos de cocción. El chorizo a la parrilla, muy bien dorado. El chorizo al sartén, el dorado quizás no es tan uniforme. El chorizo del air fryer se ve muy bien dorado. Vamos a darle cocción final en la parrilla, en el sartén y en el air fryer. El pan para el choripán se abre como un sándwich en forma horizontal. Vamos a dorarlo un poco por dentro. La idea de cortar el chorizo en mariposa es para que cubra el ancho del pan. Esta es la preparación más típica de choripán. Es conocido como choripán de cancha y básicamente es pan chorizo y chimichurri. ¿A ustedes cuál les gustó más? Yo me quedo con este. Me gustó. Bien, hasta aquí este video, esta masterclass. Nos vemos en la próxima.